Hola, Leche, buen día. Bien, ¿cómo están? Buen día, queridos estudiantes. ¿Cómo les va? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué es de esa vida? A ver, por favor, habiliten Buen cámara. ¿Han día, buen día. descansado? ¿Y su profesor en un día Buen día, feliz? Lice. Haciendo. ¿Qué es que no los veo? Tenemos 16 participantes y en cámara me aparece un solo pelagato. Bueno, ya son dos pelagatos. Tenemos a Carlos Enrique y a Jorge Alexander. Camila Andrea Ardaya, ¿dónde está? Que no la veo. Ahí va apareciendo, muy bien. Daniel Cáceres, ¿dónde está su cámara? Queremos verlo, aunque trabajando. Estoy. Ya, muy bien, ahora sí lo vemos. ¿Tiene? Oiga, dicen. Claro, ahora necesito que me lo saques independientemente por año, por meses, un monto independiente, separado. No sé si me dejo entender. Cada mes esto. Cada mes. A ver, espérenme un cachito. Son tres salarios Cierren mínimos. micrófonos, por favor. Claro. ¿Ya? Ahora, hay una cuestión en la historia de la demanda donde hemos cambiado. A ver, te voy a pasar la historia de la demanda, revisarlo en tu celular, porque hay un año donde decimos ya han dejado de pagar. Han cambiado la forma de pago. Entonces, no va a ser por los 38 meses. Por los 38 años. O 38 años. Espérenme, chicos, voy a mandar un documentito por acá. Le vamos a dar una guardadita. Divorcio, granting, demanda laboral, control G. Entonces, esto lo dejamos acá. Vamos a ver si ahora este WhatsApp no sé si lo veo. Vamos a empezar a ver por acá. Que salió otra cita, también me sale otra cita, sumando lo mismo. ¿Te sale más o menos? Menos. Ah, porque no pones los decimales. No, es que están ceros. No, no tienen decimales. Cero decimales. Entonces, ¿por qué sale mal? Pues entonces, debe haber salido exactamente lo mismo. Trata de ver quién se ha equivocado. Estos mensajes de tus hijos no me dejan trabajar, oye, siempre me llegan y me estorban, se salen. Ahí sale, donde me estorbo. Ya fue. Entonces hay una parte ahí donde decimos que se ha dejado de pagar o algo así, dicen uno de los puntos, fíjate. Entonces puedes calcularlo a partir de esa fecha. Esta llave te entregaré y entonces no olvides.
Ahora sí, vamos a torturar a alumnos de la universidad. Oh, ay, mi micrófono estaba abierto, perdón, van a disculpar. Hablen. Soy yo, Michelle. Oiga, Lizen, tengo una emergencia. ¿Sabe qué? Mi padre se acaba de chocar y tengo que ir a la mutualista. Vaya. Nos va a mandar la foto del choque, ¿ya? Ya, se la voy a mandar a su WhatsApp, no se preocupe. Bueno, ya. Ya, Lizen, gracias. Ok, pasa ¿dónde es que están no me los demás? Ya, Lizen, gracias. Ok, no hay problema, vaya. Camila, Andrea, cámara, por favor. Buen día, Lizen. Hola, buen día. O sea, la que aparece, a la que está en clase y luego ahorita se va a salir. Pero... Daniel Cáceres está allá. Eddie Vladimir, ¿dónde está Eddie Vladimir? ¿Quién es Eddie Vladimir? Eddie Vladimir Caspa. Eddie Vladimir Caspa. No sé con quién va a ir a hablar usted, Eddie Vladimir Caspa. No quiero hacerle perder su tiempo, querido. Vaya a conversar con la jefa de carrera. Si usted quiere, pase la clase, yo no tengo ningún problema, yo voy a poner su asistencia, ¿ya? Pero tiene que conversar con la jefa de carrera porque son muchas faltas. Ya hemos dado incluso un parcial y usted no ha dado el primer parcial. Si la jefa autoriza, yo no tengo ningún inconveniente, no me opongo a las órdenes de mis superiores. Puede quedarse en clase, no hay problema, ¿ya? Efren Dorian, ¿dónde está? Allá está, muy bien. Eric Emanuel. Está desayunando. ¿Quién? ¿Dorian? ¿Y no ha traído desayuno para los demás? ¡Qué falta de educación! Eric Emanuel, cámara, antes que lo saque. Eric Emanuel, a la una. Sí, estoy aquí, Eric. Licenciado. Ah, está ahí. ¿Por qué está con cámara apagada? ¿Por qué no lo veo? Dígame, sí, por favor. ¡Está sentida! Que alguien me explique. No está pues encendida. Miren. ¿Dónde aparece? ¿Dónde? Estoy con cámara encendida. Ponga la vista. Dice, ¿ustedes lo ven? Ahí dije, Manuel Galo Burgos. Aquí dice. ¿Cómo está? Buen día. ¿Y su cámara? ¿Qué fue? ¿Se fregó? Ahorita la dice. Usted ya usa ahorita. ¿Dónde estará Galo Burgos? José Alexander. Allá arriba. Muy bien, Jorge, ¿no? Juliana, ¿está ahí? ¿Conectada? ¿Sí? Dice, buenos días, sí. Buen día, okay, muy bien. Natalia Álvarez. ¿Dónde está Natalia Álvarez? Natalia Álvarez, ¿tuvo algún problema con su cámara? Natalia Álvarez a la una. Natalia Álvarez a las dos. Dice. Ahí apareció al borde de irse al agua. Ya. ¿Qué fue que no habilitaba su cámara, pues, Natalia Álvarez? Se quedó ahí congelada. Ya sentí más fresco, pero... ni nos contesta, se quedó muda, parece que ni nos escucha. Brandy, estaba ahí. Ah, buen día, sí, buen día, aquí estoy, licenciado. ¿Y ahora qué se hizo? También, estoy aquí. Ah, ahí está, encendiendo y apagando, ya. Pablo Esteban Moro. Está con su guagua, hijo, miren. Por eso lo enciendo, pero está mi cuaderno aquí. Sí, se nota que el cuaderno está ahí, cuidado, saque piojitos. Zenia sí, está por allá, muy bien. Jessica acá en la cámara, Zenaida Ticona, ya vemos. Dice Natalia ahí. Que aparece que eso, ahí está, ya apareció su cámara. No, sí, ahí está, miren, estamos compartiendo mi pantalla, todos se pueden ver. Ya, ¿qué se llama nuestra materia, chicos? No me dicen nada. ¿Qué se llama la materia? Forense civil. ¿Forense civil? Práctica forense. Forense civil. Muy bien. Vamos a ver qué hemos hecho la última vez que no recuerdo nada. Qué rolangas, Anaida. ¿Qué hicimos la última clase?
Nos quedamos en los ejecutivos. Nos quedamos en los ejecutivos, sí. ¿Me están buscando a mí? Pregunto. ¿Cómo está, Valentina? Yo dije que me estará buscando, habían sido unos papeles de esas del vehículo, ¿no? Que lo vaya a terminar, Boris, pues qué falta. Ah, claro. Ya ustedes organícense. Ya no me meto. Chicos, ¿qué es lo último que hemos avanzado? Los últimos requisitos, Licen, creo que estaba en suma líquida y exigible. Ya estábamos hablando entonces del proceso ejecutivo, ¿no? Bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces hemos desarrollado hasta ahora los procesos de conocimiento. Dentro de los procesos de conocimiento decíamos que estaba el ordinario, que estaba el proceso extraordinario y también que estaban los procesos, pues, de estructura monitoria. El primer proceso de estructura monitoria que hemos desarrollado es el proceso ejecutivo, ¿no? Donde ya hemos analizado, por ejemplo, cuáles eran los requisitos, hablando del título ejecutivo, los que están contemplados en el artículo 379 del Código Procesal Civil, además de la suma líquida y exigible y el plazo vencido. Esos son los tres requisitos para optar, ¿no es cierto?, por un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo solamente sirve para cobrar plata. Muy bien, una obligación pura y simple. Vamos con el segundo. Bueno, ni siquiera el segundo. Vamos con la otra clasificación, es decir, los otros procesos de estructura monitoria. El primer proceso que aparece ahí de estructura monitoria se llama cumplimiento de obligación de dar. ¿Y no? ¿La bajo? Cuando nosotros hablamos de un cumplimiento de obligación de dar, podemos encontrarnos en varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, fíjense los casos hipotéticos. Estamos dando un ejemplo, tienen que acordarse para el día del examen. Digamos que yo voy a comprar una casa a plazos, ¿no? Generalmente compramos casas a plazos. Los contratos tienen un nombre y el nombre es por algo, ¿no? Una cosa es decir contrato de compra-venta a plazo. Otra cosa es decir contrato de compra-venta a plazo con reserva de derecho propietario. Y otra cosa será decir, pues, compromiso de contrato de compra-venta, ¿no? Entonces nos encontramos en varias posibilidades. Ustedes como abogados el día de mañana tienen que estar, pues, preparados para hacer, pues, las cosas bien. O sea, más que todo, titular adecuadamente, pues, sus contratos, ¿no? Si ustedes no lo titulan adecuadamente, bueno, van a tener problemas. ¿Qué es lo que pasa con los contratos? Cuando yo hablo de una compra-venta, esperen, chicos, estoy tratando de abrir un documento que acabo de descargar, pero ¿con qué nombre está, pues, Marisabel? Demanda, me está bien. Tengo una demanda laboral nomás. O sea, me has mandado la que ya tenía. Okay. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo digo, por ejemplo, quiero vender este iPad en 500 bolivianos. Y uno de ustedes dice, yo compro. Muy bien. Inmediatamente el derecho propietario se va donde ustedes. ¿Por qué? Porque el consentimiento es el elemento que perfecciona el contrato. Entonces, hay que tener cuidado de cómo vas a titular tu contrato, porque si yo coloco contrato de compra-venta a plazo, ya se fue el derecho propietario, ¿no? Aunque no haya entregado el bien, no haya firmado el documento, qué sé yo, ya se fue porque el contrato dice contrato de compra-venta a plazo. Para evitar esa transmisión inmediata es que nosotros colocamos contrato de compra-venta con reserva de derecho propietario, ¿no? O sea, vendo a tres pagos esta tablet en 500 bolivianos, yo compro, pero con reserva de propiedad y el derecho propietario se queda conmigo. El derecho propietario, puede que yo entregue el bien,
¿no? Entonces, esa es la finalidad de la reserva del derecho propietario. ¿Ok? Bien. Para evitar esos problemas, también muchas partes deciden suscribir contratos solamente como compromiso de compra-venta. No, o sea, es un compromiso. Es un contrato previo, ¿no? De una probable compra-venta, donde incluso puedes desanimarte a última hora. Entonces, el primer ejemplo que estamos dando puede ser precisamente con la suscripción de uno de estos documentos. Un contrato de compra-venta con reserva de propiedad, donde a mí ya me ponen en posesión del bien. Lo voy a pagar en 5 años, pero yo ya estoy en posesión del bien. Me han entregado ya la casa, la construcción, el terreno, todo. Cuando termino de pagar, se supone que me tienen que dar la minuta de transferencia, ¿no es cierto? Si no me dan la minuta de transferencia, bueno, pues ahí yo ya quedo habilitado, ¿no es cierto?, para iniciar un proceso judicial, seguramente del que estamos analizando. ¿Tengo el bien? Tengo el bien. ¿Me han entregado? ¿Estoy en posesión? Sí, ¿qué falta? La minuta de transferencia. Entonces, ¿qué falta? Que el derecho propietario se me sea entregado. Entonces, eso es una demanda de estructura monitoria de cumplimiento de obligación de dar. Vamos a graficar aquí un pequeño dibujito. Mi bolígrafo táctil, ¿no viste, Marisabel? Ay, no sé, lo tenía por aquí cerca. ¿Qué lo habré hecho? Bueno. Vamos a dibujar así más. A ver, vamos a compartir pantalla para que vean pues de qué estamos hablando. ¿Lo tenía aquí, no veo, no? ¿Lo viste tú? ¿A dónde? No, pero lo traje allí. Ok, entonces esta es la figura, fíjense. Voy a compartir pantalla del iPad, esperen un segundito hasta que reconozca. Compartir pantalla. Ya. Me confirman si pueden ver. Sí, pueden ver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí está la casa. Sí, señor. Perdón, ¿qué dice? Yo no veo nada. No sé si soy la única, pero no veo nada. No hay problema. Vamos a reiterar la operación para compartir pantalla. Y de repente ya va a poder ver. Déjale transmitir. Otra vez entramos acá. Comenzar transmisión. Entre 2, 1, acción. Ahora me confirma, por favor, si puede ver. No veo nada. O sea, si soy la única o no sé. Pero no veo, no veo. Debe ser la única, porque los demás sí ven, ¿no? Pregunto. Sí. Yo hace un... Entonces, sí están viendo. Bueno, la que no está viendo, ni modo, pues sufra. Debe estar seguramente como invitada. ¿Cómo habrá ingresado a la clase? Sale, iba a entrar. A mí me ha pasado eso, quizá. ¿Sí? ¿Será que solamente es eso? Sí. Bien. Bueno, como les decía. A ver, un segundito, chicos. Voy a apagar mi micrófono porque creo que voy a...
Ok, ya, ya estamos. Entonces, como les decía, ahí está la casa, aquí está el propietario vendedor, ¿no es cierto? Aquí está el comprador. ¿Cómo vamos a vender esta casa? Va a ser un contrato de compra-venta. Muy bien. ¿Cuál es el objeto del contrato? Siempre decimos. ¿Cuál es el objeto del contrato? Chicos, ¿están ahí? El bien, Lisa. ¿Qué dicen los demás? Los que ya han llevado Civil 4, ¡qué barbaridad! El objeto del contrato es la transferencia del derecho propietario que tiene este señor a este, ¿no? Ese es el objeto del contrato. Entonces, ¿qué diablos es la casa? La casa es la cosa. ¿Ok? Es la cosa en el contrato. Ahora, cuando nosotros hacemos la demanda de estructura monitoria, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo en realidad es demandar la entrega del derecho propietario. Por eso es una obligación de dar, ¿correcto? Es una obligación de dar. ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar, ¿no es cierto?, la entrega del derecho propietario. El caso puede ser distinto. Puede ser que yo haya pagado en plazos, ¿no es cierto?, con reserva de derecho propietario, sea la venta, y que yo ya he terminado de pagar. Y es más, hasta me han firmado la minuta de transferencia. Ya está registrado en derechos reales. Pero a la fecha no me han entregado físicamente el bien. ¿Qué voy a demandar? Lo mismo. Dentro de un proceso de estructura monitoria voy a pedir pues la entrega, en este caso, del bien, ¿no? En este caso, la entrega del objeto cosa, la casa. Y también puede darse en ambos sentidos. Es decir, yo compré, terminé de pagar, no me entregaron la construcción ni el documento de la minuta definitiva de transferencia. Entonces, con una demanda de estructura monitoria, puedo pedir ambas cosas. La entrega, por un lado, del derecho, como también la entrega física del bien. La entrega del derecho, ¿cómo se va a hacer? Con la minuta de transferencia que me van a pasar. La entrega física del bien, seguramente con un mandamiento y aplicación, ¿no es cierto?, de una autoridad jurisdiccional, es decir, con la resolución vamos a poder entrar incluso con policía. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuando hablamos de una demanda de cumplimiento de obligación de dar? ¿Se entiende que estamos señalando que esto puede ser cuando no te dan el derecho o cuando no te entregan el bien? O cuando no te dan ni el derecho ni el bien, pero tiene que haber firmado, ¿no es cierto?, un proceso, una demanda. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, interrogantes con el proceso de estructura monitoria de cumplimiento de obligación de dar? ¿No? ¿Nada? Vamos con el siguiente. El siguiente proceso se llama entrega de herencia. ¿En qué consiste la entrega de herencia? Efren, ¿tiene usted alguna idea de en qué consiste la entrega de herencia? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? No. ¿Y dónde quedó su cámara? Que no lo veo, Efraín. ¿Sigue con los problemas técnicos? No, no, Lisa. Ah, yo pensé que estaba con los problemas técnicos. Muy bien. Galo Burgos, ¿usted tiene idea de cómo es esto de la entrega de herencia? ¿En qué caso podría darse? Podría ser la posesión.
¿Qué se da? Ya, sí. Podría ser, ¿no? Es un buen caso, es interesante. Lo que dice el código, o lo que la ley más o menos hipotéticamente cree, es que la persona ya ha hecho su aceptación de herencia, pero que hay otras terceras personas que están en poder de ese bien, ¿no? ¿Cómo vas a sacar a esas otras terceras personas que te están impidiendo entrar, ¿no es cierto?, en que tú puedas recibir esa herencia? Pues mediante este proceso de estructura monitoría que se llama entrega de herencia. Ahora hay aquí algunos puntos para debatir, fíjense ustedes. A ver, vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Digamos que mi papá tenía un terreno, el cual lo ha abandonado por más de 14 años, ¿ya? Y lo tiene abandonado y no va a hacer un proceso de reivindicación, porque si hace un proceso de reivindicación, ¿qué plantearía la otra parte, Juliana? ¿Usucapión? Claro, ¿no? Y con gran probabilidad, ¿no es cierto?, el que va a tener éxito en el proceso, 14 años que mi padre lo abandonó, con gran probabilidad, pues el poseedor le va a ganar el proceso o la demanda de usucapión. Pero fíjense, mi padre muere. Y como él está muerto, yo hago la aceptación de herencia, encuentro el terreno en derechos reales a nombre de mi padre. Y entonces lo que voy a hacer yo, miren, vivísimo yo, voy a plantear este proceso de estructura monitoria de entrega de herencia. ¿Qué les parece? Ustedes como abogados del que está ahí en posesión, quién sabe, hace 14 años atrás, ¿qué harían? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nada? Se cambia la figura, pues, licenciado del propietario, ¿no? Fíjense. Ustedes no pueden contestar a la demanda. Tampoco ustedes pueden plantear una reconvención. Están atrapados en un proceso de estructura monitoria que se llama entrega de herencia, y es más, su cliente ha sido sorprendido en base a su negligencia. Él ya debió haber hecho hace cuántos años atrás su usucapión, ¿no? Y ahí hay un gran problema con este proceso. Que si pueden lograr sorprender, pues, a la autoridad jurisdiccional, ¿no? ¿O qué dicen? ¿O no es buena idea lo que les planteo? Mi padre la tenía perdida porque si él planteaba reivindicación, el otro le salía con una demanda reconvencional, proceso ordinario, ¿no es cierto?, de usucapión. Pero como él ya está muerto y yo hago la declaratoria de heredero donde incluyo ese bien y hay terceras personas, el poseedor que está hace 14 años atrás, yo le planteo la demanda de entrega de herencia. ¿Qué va a hacer el poseedor? Ahí radica uno de los grandes problemas con estos procesos. ¿Cuál sería el tercero entonces? Tendría que ser, pues, no un segundo, como quien dice, ¿no? Tendría que ser un tercero y no un segundo. Porque las relaciones generalmente, ¿no es cierto?, tenemos entre dos personas, ¿no? Son dos partes, el sujeto activo, el sujeto pasivo, o en los contratos, ¿no? Hay una parte contratante y está la otra parte contratante también. Ahora, tendría que ser alguien que no tenga ninguna posibilidad dentro de un posible proceso ordinario, ¿no? Pero y el juez, como este código es nuevo, quién sabe, va a sacar directamente la sentencia inicial ordenando la entrega a tercero día. ¿Qué van a hacer ustedes como abogados? Bueno, los abogados de hoy en día no tienen respuesta. Imagínense que yo les pido una respuesta a ustedes, más complicado todavía, ¿no? No sé, a mí se me ocurre plantear un incidente de oposición al lanzamiento o un incidente de nulidad con el proceso, solicitando el rechazo de la demanda, habida cuenta de que yo no soy un tercero cualquiera, yo soy un tercero segundo. Yo soy uno que puede hacer, pues, su proceso de usucapión, eso es lo que quiero decir, ¿no? Pero bueno, algún día nos vamos a ver en cancha, algún día vamos a tener ese problema y ya como abogados veremos a ver qué soluciones, pues, tratamos de sacar. Vamos con el siguiente proceso.
Resolución de contrato por falta de pago. La resolución de contrato por falta de pago. ¿Ante qué escenario nos encontramos? Fíjense, el ejemplo es el siguiente. Estoy comprando yo una casa hace 5 años, ¿no? Donde cual ya me han dado la posesión. He ido pagando sagradamente, pum, el primer año, el segundo, el tercero. Y en el último año aparece el COVID-19 y me quedo sin trabajo, aislado. Ya entramos a una pequeña cuarentena ya un poco dinámica, ya hay procesos judiciales, ¿no? Obviamente tengo un retraso de 6 pagos, 6 meses. Entonces el tipito de la película agarra y me plantea la demanda de resolución de contrato por falta de pago, donde el juez técnicamente lo que tendría que hacer es sacar una sentencia inicial, ¿no? Es un error que saquen una sentencia inicial. ¿Cómo van a sacar una sentencia inicial? O sea, he pagado el 95% del dinero, he vivido ahí ya casi 5 años de mi vida con mi familia, mis hijos, estando mi trabajo a un paso, la escuela cerca de mis hijos, qué sé yo. Y ahora resulta que sale una sentencia donde dice que el contrato ha quedado resuelto y yo tengo que devolver la casa. ¿Les parece eso justo? ¿Qué dice? ¿Está bien? Es total y completamente contraproducente, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que suscitarse ahí? El juez no tiene que sacar una sentencia inicial. Lo que tendría que hacer el juez es sacar una intimación. ¿Qué es una intimación? Es una orden de pago. Es conminar al demandado a que pague a tercero día, como se hacía en el viejo estilo del proceso ejecutivo, artículo 491 del antiguo Código de Procedimiento Civil, ¿no? Ahí decía que el juez admitía la demanda, ¿no es cierto?, o admitía en realidad la demanda sacando una intimación, ordenando el cumplimiento pago a tercero día. Entonces es distinto que entre esto a despacho y salga una sentencia directa donde quede el contrato disuelto, a que entre esto a despacho y el juez me dice tienes 3 días. Tienes 3 días, o si no, entonces la figura está distinta. En caso de que el juez saque una sentencia inicial, habrá que plantear pues un incidente de nulidad, habrá que plantear alguna excepción para tratar de ir a conciliación, pero es un proceso muy atropellador este, ¿no? Y ojo, estamos saliendo un poquito del parámetro de los contratos donde existen obligaciones unilaterales o puras y simples, como pasaba en el ejecutivo, ¿no? Ya estamos hablando de contratos bilaterales, ¿no? Contratos bilaterales donde hay contraprestación. Pero bueno, así está la configuración de estos nuevos y peligrosos procesos de estructura monitoria. Otro. Adelante, lo escuchamos. ¿Qué decía que tiene que sacar el juez antes de emitir su sentencia? Una intimación. Y no me lo estoy inventando. Por ejemplo, revisen ustedes el artículo 380 en su parágrafo segundo del Código Procesal Civil. Del SOAT, mando una foto, Me mandó una foto del sistema. ¿La quieres imprimir? Claro, pues si no tenemos el SOAT o lo tiene el SOAT. No, no lo tiene. Artículo 380, parágrafo segundo, ¿quién va a leer, por favor? Si mal no recuerdo, ese artículo. ¿Dónde están sus códigos? ¿Por qué no los escucho, pues? ¿Por qué están mudos?
códigos. ¿Ya Lisa lo leo? Sí, por favor, ya que nadie más tiene código, parece. Si la autoridad judicial considerare que el documento carece de fuerza ejecutiva, declarará que no hay lugar a la ejecución mediante auto interlocutorio. Una u otra resolución se dictará sin noticia del deudor. Una página tamaño carta pone hoy en fin. Bien, entonces como verán, si ustedes han tomado atención de la lectura de ese artículo, imagino pues, que están tomando atención, ¿no? Dice, se intimará, ¿no? A ver, creo que me la están charlando ustedes. Sí, lo que pasa es que estábamos hablando del artículo 388. 388, por favor, parágrafo segundo. Yeah. Este, desde el momento de su citación con la intimación, la parte suficiente, demandada, ¿no? Si ustedes se han puesto atención en esa lectura, dice, desde el momento de su citación con la intimación, no dice sentencia inicial o dice sentencia inicial. ¿Dónde? Dile, doctorita, un favor, mire, no sé si me puede sacar una fotocopia de la minutita con el sello de transferencia. Disculpe, obviamente voy a pagar la fotocopia. Ya vengo de parte del doctor Marco Antonio Reyes. Ya se escucha. Bien, entonces, como les decía, chicos, ahí está el tema de que habla de una intimación. Por lo tanto, en estos otros procesos de estructura monitoria, el procedimiento debería ser distinto, pero lamentablemente los jueces no toman atención en estas cuestiones que trae el nuevo Código Procesal Civil. Porque tú le presentas cualquier demanda y ellos, sentencia inicial, sentencia inicial, sentencia inicial, en base a lo que dice el artículo 375 en su parte final, ¿no? El 375 dice que estos procesos van a ser habitualmente iniciados, ¿no es cierto?, por admitidos con una sentencia inicial. Bien. Vamos con otro proceso. Cese de copropiedad. La tinta te vas a fijar, el nivel no va a ser que. Este ya para poco. ¿En qué consiste el cese de copropiedad? Antes de ello, tendremos que dar algunos lineamientos sobre lo que es la copropiedad. ¿Qué será la copropiedad? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos contesta? No, por si pillo mi bolígrafo. Bueno, estamos hablando de dos o más personas que tienen pues cotitularidad sobre un derecho propietario. Por eso se llama copropiedad o lo mismo es decir condominio. ¿Ya? Ok, ahora, referente a la copropiedad. La copropiedad es provisional, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, nadie está obligado a estar en copropiedad. Entonces, como nadie está obligado a estar en copropiedad, en cualquier momento, una de las partes puede solicitar la venta del bien. Si es que ustedes se ven enfrascados en uno de estos procesos como abogados, tienen que tratar de convencer, ¿no es cierto?, al que está siendo demandado a no llegar a la demanda. Como la copropiedad es provisional y como nadie está obligado a estar en copropiedad, pues simple y llanamente se puede hacer la demanda. Y así la persona se pare de cabeza, se lance, no sé, pues del último piso del palacio, qué sé yo, el bien se va a vender. Eso es lo que hay que ponerle en claro a la parte contraria. El bien sí o sí se vende, no hay cómo perderse. ¿Ya? Ahora,
referente a esta venta, va a ser una venta judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque uno, van a haber abogados. Otro, van a haber peritos. Van a haber martilleros. Van a haber publicaciones por el periódico. Va a ser una venta judicial. O sea, imagínense, ¿no? Y quién sabe, con una depreciación del 20%, porque en la primera audiencia no van, y quién sabe, hasta puede adjudicarse una de las partes, pero con ese precio ya depreciado. Ahora, ¿qué podemos hacer en estos casos? Nada, hacer pues una venta normal, común y corriente, ¿no es cierto? Una venta con publicaciones en El Deber, quién sabe, en Tu Momo. Publicaciones en el Facebook, es decir, venderlo con calma, recibir una buena oferta. Eso es pues lo más conveniente, ¿no? Eso es lo más conveniente. De lo contrario, nos metemos nomás al proceso judicial y van a salir todos medio lesionados del mismo, y los que siempre salen bien parados, obviamente somos pues nosotros, los abogados, porque vamos a cobrar. Así de simple y sencillo. Ahora, ¿qué problemas hay con este proceso también? Nada, que de repente está en tela de juicio el derecho propietario de las personas. Por decir algo, somos hermanos, uno se declaró, otro no se declaró, primero al papá, luego la mamá, el uno sí se declaró de los dos, el otro solamente de uno. Yo tenía un proceso donde, por ejemplo, la que demandaba aparentemente era propietaria del 80% del bien, ¿no? Y mi cliente, posible cliente que estaba siendo demandada, pues era propietaria del 20%. O sea que si se llevaba a remate, solo el 20% le iban a dar de platita. Entonces yo me pongo a analizar, a hacer todos los cálculos aritméticos y matemáticos con las distintas sucesiones entre la muerte del padre y la madre. Le tocaba a mi cliente algo así del 37%, ¿no? Pero ¿y eso dónde lo vas a pelear? ¿Dónde y cómo lo vas a pelear si el juez ya está sacando una sentencia inicial? Si este proceso es tan rápido, ¿no es cierto? Es tan liquidador que la otra parte solamente puede plantear excepciones. ¿Ah? Y en realidad tendríamos que irnos pues a un proceso ordinario para determinar, ¿no es cierto?, los porcentajes de copropiedad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso estos procesos son medio lesivos, son procesos agresivos, violentos, donde se puede quebrantar y violar varios derechos que tienen pues las partes como partes. Bien. El último proceso se llama desalojo. A ver, vamos a ver. Natalia Álvarez, denos usted un ejemplo de lo que es el desalojo, de acuerdo a lo que ya hemos desarrollado en la anterior oportunidad. Natalia Álvarez, ¿cómo es un proceso de desalojo? Ah, ¿ni dónde? El desalojo, pues, también, como que la policía ve que obligue ¡qué barbaridad! Mal, pésimo, horrible, nefasto, total y completamente mal. ¿Dónde estaría usted cuando estábamos hablando del proceso de desalojo como proceso extraordinario? A ver, vamos a ver quién nos puede hablar de un proceso de desalojo. A ver, Galo Burgos, por favor, usted explíquenos en qué consiste un proceso de desalojo. Bueno, consiste en, como dice el nombre, desalojar mediante un juez, mediante orden judicial. ¿A quién? Ya sea un inquilino. ¿A quién más? Puede ser, a ver, anticrecista. Ya, ¿quién más? Que haya cumplido ya su contrato. ¿Solo ella? ¿Sí? Bien, mal, pésimo, horrible, nefasto. A ver, vamos a ver quién atiende en clases. Preguntaremos a Efren. A ver, Efren. Dorian, ¿cuándo hablamos de un proceso de desalojo?
Listo, tenía el mismo concepto que mi compañero. El mismo, el malísimo, el nefasto, el total y completamente decepcionante. Sí, de eso estamos hablando. A ver, la niña TikTok, Xenia. ¿Cuándo hablamos de un proceso de desalojo? Lizen, tengo problemas de conexión. Entonces no he atendido mucho. Porque se me corta. Pero si yo la escucho muy bien. De repente sí, habilitando no la... Está por un momento. De repente habilitando la bien. Cámara sale bien su internet. No, incluso al principio de la clase le hablé a Natalia porque yo no escuchaba a quién le pedía que prenda la cámara. Pobrecito. Bien, a ver. Sí, escucho. Contratación. Está como robot. Podría ser como un comercial. Que se está alquilando. Cállense todos. No importa. Todo se fue al diablo. A ver, déjenme pensar. Tan, 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 tan. Ya, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. No sé cómo le van a hacer. Tienen que buscar la clase de los procesos extraordinarios en los videos que están en plataforma. Y vean ahí qué es un proceso de desalojo. Los demás silencio. Así que tienen 30 minutos. Son las 12 hasta las 12 y media. No se desconecten. Hablan una página paralela. Y pónganse a ver el video de la clase de los procesos extraordinarios cuando hablamos del desalojo. Voy a preguntar a cualquiera. Yo no, sé. Por uno pecan todos. Así que todos, a ver el video. Adiós. No me preguntó a mí. Yo sé, pues, ¿por qué no le preguntó? A mí tampoco, Lisa, no puedo responder. Lisa, el desalojo es cuando no hay contrato, o sea, y el lanzamiento es cuando sí hay contrato. O sea, y le dije que no puede contestar ya, póngase a ver el video y en 30 minutos volvemos. Listen, ¿y en qué fecha está su video? ¿Qué video? No sé, pues yo qué día dictaré clases, ni idea. Pues acaso yo soy el profesor, qué cosa, no, ni idea. Yo soy nuevo acá. Debe haber una fecha, pues. ¿Y qué tiempo también? ¿Minuto 40, minuto 50? Ya, voy a buscarles.
Chicos, vuelvan a mí. ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente. ¿Será que van a habilitar sus cámaras? ¿Por qué están con cámaras apagadas? Camila, Andrea, encienda cámara. Carlos, Enrique, cámara. Recién están prendiendo. ¿Por qué son unos mentirosos? Caras de osos. A ver, mírense, mírense cómo mienten. Mírense, esa es la cara de la mentira. Está ahí, 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 ahí. Ya, a ver, ya la tenemos a Camila. Carlos Enrique Barroso sigue viendo seguro el video. Estoy con la cámara, pero no sé por qué no sale. Dice. No, sí, seguro. Recién no, está. Daniel Cáceres. Ay, Daniel Cáceres. A ver, esperen, habiliten cámara. Ahora sí, jóvenes. A ver, ¿quién nos va a ilustrar qué es el desalojo? Yo digo quién contesta. Ojo. Primero, nuestro
¿Quién? Efren ya medio que estaba contento. Ya, Galo Burgos. Adelante, Galo Burgos. ¿Qué es el desalojo? Ucha, otra vez ya es la misma persona. ¿Qué será mal pensada? La gente, uno llama de otro número y dicen, ah, ese es tu número de cholero. Dicen, mire, ya. A ver, Galo Burgos, ¿qué es para usted un proceso de desalojo? Adelante, por favor, lo escuchamos. Ya le respondí eso, le dicen, hace rato, me preguntó lo mismo. ¿Y para qué cree que fue a los 30 minutos, pues, Galo Burgos? No, estaba viendo... Es lo que dije, Licen, sobre proceso de desalojo. De... No, pues, no, se pasa usted. Ya no sé qué pensar de usted, si le vale un comino la materia al profesor. No sé, la verdad. Pero usted no le pone interés. Pero, bueno, lo vamos a tomar en el buen sentido de la palabra. No vamos a renegar de esas cuestiones. Pero entonces, escuche y aprenda de sus compañeros, por favor. ¿No? Que pese a su juventud, estamos seguros que tienen un conocimiento más formado con respecto a usted y lo que es el desalojo. A ver, vamos a ver, ¿a quién escogemos? Vamos a preguntar a quién nos contestó hace rato mal, igual Efren, medio que más o menos. Brandy, no sé, Brandy, ¿para qué le voy a preguntar a Brandy? Ya la estoy subestimando, ¿no? Ya, Brandy, adelante, ¿qué es el desalojo para usted? Dicen, espérame 5 minutos, por favor. Claro, claro. Brandy, Méndez, Nates. No, pues ya se desconectó, fíjense, ni siquiera está conectado. O sea, peor que Galo Burgos. Galo Burgos, descanse en paz usted. Tenemos aquí otra alumna que le vale más que a usted la materia. A ver, vamos con otro estudiante. Ajá, ya sé. Zenia Camila, adelante, explíquenos a ver usted qué había sido el desalojo. Ya le voy a explicar medio que lo que entendí ya. Ajá. Tranquilo, que no sea nadie más. Y que usualmente se lo confunde con el lanzamiento, que es botar a alguien a la calle. Ya, ajá, ya, más o menos, no sé, me deja medio que corto, pero bueno, imaginamos que ha comprendido la diferencia. Pero a ver, daremos la palabra a alguien más. A Natalia Álvarez, adelante Natalia Álvarez, ¿qué había sido el desalojo? Vamos, la escuchamos. Bueno, Lice, el desalojo es solamente contra el inquilino, que no es solo un acto procesal. Comienza con una demanda y, claro, termina con una sentencia. Pero si no apela, la sentencia queda ejecutoriada. Entonces, como dijo mi compañera, en sí es un lanzamiento. ¿Por qué? Porque es un bien inmueble. Y también más o menos lo que pude entender es que el proceso de desalojo siempre se comienza con una carta notarial. Eso, Lisa. Lo que entendí. Ya, está bien, vale, ya. Parece que aprendió algo del video, ¿no? A ver, veamos, supuestamente vamos a preguntar a los alumnos qué creemos que tienen la respuesta. Camila. Ya. ¿Me escucha, Lisa? Perfectamente. Ya. El proceso de desalojo es un proceso extraordinario. Ya. E igual que los interdictos como medio de mecanismo de la protección, etcétera. Este procede en contra solamente del inquilino y es un proceso judicial
completo. Ya, esto se, no se tiene que, o sea, es un lanzamiento cuando te votan, como dijo Natalia, el bien inmueble puede, o sea, lo que se quiere en este proceso es sacar al inquilino. En un proceso de reivindicación se puede dar, si no me equivoco, dice. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, para todos los que no han entendido, señor Galo Burgos, por favor, yo voy a dar una acotación adicional y de usted, a ver, me dice si entendió o no entendió, ¿ya? Es que esto es importante, chicos, para su ejercicio de ustedes el día de mañana, para que no se equivoquen y no manden, no metan pues la pata, ¿ya? A ver, un desalojo solamente se puede efectuar contra el inquilino. Y estamos hablando no de desalojo como sacar a la calle, no. Es un proceso judicial completo, ¿no? Es un proceso que tendrá que comenzar con su demanda, va a terminar con su sentencia, se puede apelar, viene un auto de vista que puede confirmar, y ahí terminó, ¿no? Entonces, ahora, cuando ya terminamos el proceso en la primera etapa, viene la fase de ejecución, ¿no? Porque el juez le va a decir, muy bien, tiene 30 días, tiene 60 días, tiene 90 días para entregar y desocupar el bien al inquilino, ¿no? Y si él no cumple, yo como parte demandante voy a pedir una conminatoria, es decir, que le dé 3 días más de plazo bajo apercibimiento de librar el mandamiento de lanzamiento, ¿no? Eso es lo que botan a la calle. Este lanzamiento no tenemos que confundir nosotros con un proceso completo que se llama desalojo, ¿no? El lanzamiento es un simple acto procesal que puede estar dentro de un proceso grande que se llama desalojo, que puede estar dentro de un proceso grande que se llama reivindicación, ¿no es cierto?, que puede estar dentro de un proceso grande que se puede llamar mejor derecho propietario, ¿no? Que la otra parte ganó, yo estoy en poder del bien como propietario, pero mi derecho propietario no sirve, no salgo yo de la casa. ¿Qué van a pedir? No desalojo, no desalojo. Van a pedir solamente el lanzamiento en fase de ejecución de sentencia. Entonces, reitero, el desalojo es un proceso completo, es un proceso largo, extenso, y solamente puedes demandar en desalojo a tu inquilino. No puedes demandar a anticrecista, a poseedor, a detentador distinto, o sea, anticrecista, usufructuario, comodatario. No, el desalojo solamente procede contra tu inquilino. Y dentro de ese proceso ya terminado en fase de ejecución de sentencia, si la parte no sale, ya pedimos el lanzamiento, que es lo que confunde todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dice, hemos sido desalojados. No, han sido lanzados. ¿Qué dice, señor Galo Burgos? ¿Sobre qué dicen? ¿Lo escuché? ¿Sobre qué? Pero... ¿Había sido diferente o no el concepto que usted tiene del desalojo? No, claro, sí. Eso me refería, dicen, al proceso. Pero el fin es desalojo. El fin es lograr el lanzamiento. Ese es el fin. El fin común es lograr el lanzamiento. Porque desalojo como proceso solamente se puede presentar contra nuestro inquilino. ¿Ok? ¿Y el lanzamiento se hace con notario o con qué se hace? ¿O con la policía? Bueno, el lanzamiento ya cuando uno está en fase de ejecución, digamos que usted era un poseedor, y yo he logrado la reivindicación del bien, he demostrado que usted estaba 7 años o en realidad era un detentador, carecía del ánimos. Cuando el juez libera el lanzamiento, puedo pedir yo la intervención de un notario de fe pública en caso de ser necesario, porque ahí el oficial de diligencias es el que supervisa todo, ¿no? Pero si hay, no sé, pues... Pero para hacer un inventario de los bienes que puede dejar el que están desalojando, ¿no? Es que en realidad no va a dejar ningún bien. Lo va a sacar usted a la calle con todas sus pilchas afuera, con todas sus cosas, ¿no? Usted no puede decir, me debe alquiler, me quedo con esto. No, eso no es automático. Tiene que hacer otro proceso para poder quedarse con esas cosas por falta de pago. ¿Cómo, ¿no?, se llama ese proceso? Pero
es un proceso ejecutivo. Es un proceso ejecutivo que usted le puede hacer a su inquilino por la falta del pago del canon, ¿no? Y lo hemos visto en la anterior clase, hablando de los títulos ejecutivos en el artículo 379. Bien, sí, tal vez no lo hemos desarrollado como usted está preguntando, ¿no? ¿Qué hago yo si mi inquilino no me paga? Me facultan ahí, dentro de ese proceso ejecutivo, a que yo pueda quedarme o retener ciertos bienes que tiene mi inquilino hasta que él me pague. Y si no me paga, pues esos bienes los llevo a remate también o a venta judicial, ¿no? Pero es con otro proceso. El desalojo no. El desalojo no te contempla esa posibilidad. El desalojo solamente es para que él desocupe. Perfecto, Luis. Bien. Ok, perfecto. Espero que les haya encantado su fabulosa clase de hoy del desalojo. Aquí hemos hablado ahora del desalojo, pero como proceso de estructura monitoria. Un proceso de estructura monitoria, ¿no es cierto? Es más rápido, es más violento, es más veloz. Cuando yo sea un inquilino para comercio, seguro me hacen un proceso de estructura monitoria. Si yo soy un inquilino donde estoy en vivienda, ahí es un proceso extraordinario, ¿ok? Muy bien, chicos. Espero pues que algo hayan aprendido. Vamos a quedar ahí en nuestra clase y ahora vamos a llamar lista. Pero vamos a ver. Para aquellos contratos de arrendamiento con fines de vivienda, yo, propietario, tengo que hacer una demanda extraordinaria de desalojo. Para aquellos contratos de arrendamiento con fines comerciales, tengo que hacer yo como propietario un proceso de desalojo vía estructura monitoria. ¿Se entiende, no? Es el mismo proceso, se llama igual, pero el procedimiento pues varía. A ver, ¿dónde están ustedes? Práctica forense civil, ¿qué fecha estamos hoy? Es 28. Vamos a colocar fin de los procesos de conocimiento. Falta esquema. Con eso yo creo que me acuerdo. Muy bien. A ver, atiendan a la lista ustedes, mis alumnos intermitentes. Natalia Almanza. No, nada desapareció. Natalia Álvarez está, Camila está, Jorge está, Carlos está, Galo está, Jessica está, Eli Vladimir está, Zenia Camila está, Laura Michelle era la de la emergencia, pero está conectada, Eric Emanuel está, Nates Brandi dice que está con la guagua, ¿no es cierto? Eric Emanuel también, Pablo Esteban, Efren Dorian, Fernanda Parada, no está. Zenia, Ticona, Sista, Zenaida. Ya, muy bien. Daniel Cáceres está. Candia. Ah, esta es la que sí está y la otra es la que estaba en el dentista. Ya, muy bien. Y Juliana Herbas también está. Bien, chicos, hemos concluido. Nos vemos la próxima clase. Gracias por la decepción de hoy. Para hermoso mensaje para casi todos mis estudiantes, menos los que tenían la respuesta. Un abrazo para todos, cuídense mucho y espero que les vaya muy bien. ¿Ya? Hasta luego, Lisa. Gracias, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.